Hoy en el Día de la Mujer Trabajadora se reúnen también los coches históricos de la Costa del Sol para hacer un recorrido por este lugar tan bonito como es la costa, porque parten desde San Pedro para recorrer también Marbella, Ojén, Monda y Coí. Es el recorrido de esta edición en la que es un poco informal, así que estamos disfrutando de estos paisajes y la verdad es que las personas que han venido de fuera lo están disfrutando también. Aquí donde estamos concretamente, que es en los ya pasados, los llanos de Pula, que se hace lo que es la carpaza, que es pues una manera de tomar un refrigerio, de tomar alguna cosita antes de seguir el camino que queda todavía por recorrer. Bueno, vamos a intentar luego hablar con el señor Romero, que es el que lo ha organizado, y también con el presidente de la asociación, que también está aquí, y bueno, muchas mujeres, que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. Bueno, luego vamos a felicitarla, nos felicitaremos una y la otra y seguiremos con ellos hasta que finalice. Hablamos con el presidente de la asociación, el señor José Luis Arredondo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, una asociación muy bonita. Parecía como más informal porque estamos aquí en medio del campo, pero realmente tiene su encanto de recorrer todos los pueblecitos de alrededor. Pues sí, hay que aprovechar estos días tan buenos que estamos teniendo y bueno, pues el enclave es fantástico. Pepe nos ha organizado aquí un aperitivo muy bueno y muy bien, muy contentos con la convocatoria, mucha gente, muchos coches, mucha gente nueva que ha venido, o sea que muy bien, muy contento. Y faltan mujeres, que yo la he estado ahí contando y falta mujeres, hoy es el Día de la Mujer además y bueno, estarán con otras tareas hoy, ¿no? Nos faltan mujeres y gente joven, que yo siempre digo a ver si viene gente un poquillo más joven, pero está complicado. ¿Has dado mención al recorrido que se va a hacer ahí? Pues nada, hemos salido de San Pedro, hemos dado una vuelta por San Pedro y nada, hemos subido aquí arriba y vamos a ir luego hacia Monda y Coín. Y comemos allí en Coín y ya, pues vuelta a Marbella después de comer. ¿Has visto coches nuevos que a lo mejor no he visto yo en otras concentraciones aquí en Marbella? ¿Podría decirme qué modelos alguno va a destacar? Pues modelo, pues hay un Decker alemán, que es un coche que yo no había visto nunca, por ejemplo. Hay otro, un Willys también muy bonito, descapotable, un coche todoterreno antiguo. Un Sunbeam Alpine también, color azul, no, azul muy, muy bonito. Y bueno, hay varios Mercedes, Jaguar, hay un poquito de todo. La verdad que sí, esta asociación, ya tenéis muchos socios, ¿no? Porque desde que empezasteis son cada vez más, ¿no? Se van apuntando y con mucha ilusión, ¿no? De hacer esto. Sí, tenemos la suerte de tener cada vez algún socio más y socios que tienen muchos coches. Y por eso pues la variedad de coches, que no repiten siempre los mismos coches. Que eso está en el momento ningún percance, ¿no? Todos los coches están andando bien y no ha habido ninguno que se haya... Nada, los coches cada día están mejor y nada, esperemos que no haya ningún percance tampoco después. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Vemos en esta concentración de coches históricos que nos reunimos, bueno, de muchas partes de Sevilla, Conchita, que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora además, pero estas mujeres que, bueno, pues además de trabajar mucho, también pues hay momentos de relax para disfrutar también con los maridos y no dejarlos solos también, ¿no? Y con los buenos amigos. Bueno, ¿cómo estás viviendo este día? Estupendo, un día muy bueno, nos acompaña el tiempo y lo estamos pasando muy bien. También es el barrio de la mujer trabajadora, ¿eh? También, también. Todo aquí, celebramos todo. Pues sí, todo se celebra, a la vez. ¿Qué te está pareciendo el paisaje, Ojén? Es todo. Muy bonito, muy tranquilo, muy sano, todo, todo. No tiene Ojén. Estupendo, que sigáis disfrutando, gracias. Igualmente, hasta luego. ¿Cómo le parece a usted esto, lo del Día de la Mujer Trabajadora? Eso es fenomenal,
para el Día de la Mujer, estupendo, y además que se reivindique que somos mujeres y que nos apoyamos unas a las otras. Así que... Claro que sí, fíjate, fíjate qué buen comienzo, tu nieta, que siempre nos acompaña además, pero además que ella es mucha para adelante, como decimos, ella no es de la que está que quedan paradas, ella hay que ayudar, ayuda, ella es lo que está viendo también, que muchas veces los pilares son muy importantes, ¿verdad? Ella es muy trabajadora en todo y además muy, que continúa, que es muy, ¿cómo se puede decir? Sí, que machaca mucho, o sea que... Muy bien. Así es que... La verdad es que a ti te ha tocado vivir unos tiempos mejores que a lo mejor a nosotros, a los abuelos, ¿verdad? Nosotros ya las mujeres parece que vamos cogiendo nuestro lugar. Así que tú que tienes ya más corta edad, pues te vas a seguir tocando, luchando porque mejores muchas cosas, que todavía quedan muchas por mejorar, ¿no? Muchas cosas. Sí. Así que tú vas a tener que coger la rienda, ¿verdad? Los millennials. Le toca a ellos de trabajar muy duro. Así es que continúen trabajando, que es lo suyo. Gracias. ¿Qué? Hablamos con nuestra amiga Isabel, también una mujer muy trabajadora. Y hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. Y fíjate si has trabajado, ¿no? ¿Desde qué edad estás trabajando, Isabel? Desde que no tenía ni uso de razón. Chica, ¿no? Y ha seguido trabajando, porque de alguna manera u otra, pues siempre estamos supervisando en la casa, siempre una mujer nunca, ni de vacaciones. El jardín para mí, la casa para mí, la plancha para mí, todo para mí. Claro, o sea, que es que nunca se descansa, es verdad, y luego ya con los nietos, que hay que echar una cablecilla a los hijos, pues se le echa también, Isabel. No, porque ellos lo llevan viento, o sea que yo no le he tenido que echar cable. Ya, te hiciera falta, hombre, si los niños te ponen malos y tienen que ir al médico, lo que sea, para que estamos nosotros. Bueno, Isabel, fíjate qué día más bonito y qué recorrido más espectacular que habéis elegido para, porque Ojén, Monda, Coí, son pueblos muy bonitos, muy cercanos a Marbella y la carretera muy bien también para circular con los coches, ¿verdad? Claro, sí, pues sí. ¿Habéis cogido otro modelo de coche, además? ¿Habéis visto con otro modelo? Sí, porque le han puesto un motor y lo vamos probando a ver cómo va y no va bien. Pues mira, siempre, ¿verdad? Hay que probar las cosas. Isabel, muchas gracias siempre por hablar con nosotros, que eres un encanto y un ejemplo también de mujer trabajadora. Gracias, Isabel. Señor Romero, no me va a dejar. ¿Es usted el culpable de que hoy engordemos unos kilitos, no? ¿Qué tal? Me ha cogido todo. Bien, bien. Bueno, la verdad es que había elegido una ruta muy bonita. ¿Cómo se le ha ocurrido elegir esta ruta? Porque aquí están los pinos y como el rocío de los pinos. ¡Ah, una cosita, eh! ¡Oiga! El servicio de señora está allí, ¿eh? No, es que tengo el servicio de señora allí. Allí, entre medio de los pinos. Y los de hombres, allí en aquellos pinos de allá. Bueno, contate un poquito dentro del recorrido que vamos. Nada, está un recorrido lo que hacemos normalmente algún fin de semana. Lo que sí es original es esto, que esto es la capacha, que es una cosa muy original y para los que no sepan lo que es una capacha, nos va a definir usted lo que es una capacha. Pues una capacha es que cogemos y, como tenemos San Pedro, la mejor charcutería del mundo, que es la del Panocho, la de la calle Pepe Osorio, pues nos hace unos chicharrones, unas morcillas, unos chorizos los hacemos de esparvino y están buenísimos, contra tortillas, tenemos de Benajón también las pancetas, en fin, comer bebida de todo, hay bebida de otras clases. Realmente el nombre es de la capacha. Viene de, es un cesto, ¿no? ¿Cómo era una capacha? Mira, ahí la tiene. Ahí la tiene la capacha. Claro. La capacha, la capacita. Estamos pasando un día maravilloso, así que enhorabuena. Y además muy baratita, con la capacha. Y ahora una comida ahí en el campesino ahí abajo, que lo veas tú. El pedazo de... Tenemos una berza de esas grandes. Pero hay que subir a Ojén y Coín para desalojar un poquillo esto. Después tenemos una capa, una berza grande y después rabo de toro con manita de codito de cerdo. O sea que... Bueno, eso para rellenar los cartílagos, las personas que... Para el cartílago viene muy bien. Al final. Bueno, come ustedes también, que tienen que trabajar. Hoy quiero que diga unas palabras también para las mujeres trabajadoras, que hoy es el Día de la Mujer. Ah, eso sí, que no trabajen mucho. Porque si trabajan, entonces no disfruta. Hoy está de cachondeo. Y que pague el Sanse y el Coleta, que yo pague el sueldo hoy sin trabajo. Pero del dinero de ellos, ¿eh? No del nuestro. Tenemos aquí un señor que quiere decir unas palabras también. Me asusta con esto. ¿Cómo pueden gobernar cuando una vicepresidenta dice que el dinero que tenemos no es de nadie? Esto es muy malo, veremos dónde iremos a parar, no sé.
Vale, gracias por sus palabras. Leocadio Corbacho también lo acompaña hoy junto con su esposa y su nieta Cayetana, que ya hemos hablado con ella, además que es súper simpática y lo activa, que y nos sorprende. Hoy en el Día de la Mujer Trabajadora es un ejemplo de ello, de cómo trabaja, ¿no, Leocadio? Fíjate qué bonito día hoy para celebrar, pues bueno, vuestra concentración de coche, que lo soléis hacer, os reunís mucho, y también hoy coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora. Sí, la verdad que hoy es un día maravilloso, el día, el conjunto donde estamos, en el recinto donde nos encontramos, en el campo, al aire libre. Cayetana, como bien dice, es una niña con 11, 10 para 11 años, y la verdad que es muy experta, le gusta mucho las amistades con las personas, se relaciona mucho con las personas mayores, y la verdad que es una niña que da gusto de verla, cómo trabaja y cómo le gusta el día del feminismo de las mujeres, pues está demostrando ella que hay que hacerlo así, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que es la reunión esta que tenemos hoy en día, es una cosa más de las que gozamos mucho y hacemos disfrutar de los coches antiguos, ¿no? Nos sentimos orgullosos totalmente de poderlo compartir con vosotros, con todo nuestro entorno de amistad y de todo lo que tenemos entre Ronda y Marbella y toda la serranía, Marbella, toda la Costa del Sol, de la cual nos sentimos muy, diremos, orgullosos totalmente por este entorno que tenemos, esta amistad, este sol, este que Dios nos regala, ¿no? Y estas cosas, bueno, pues pasamos unos días maravillosos y es lo que sentimos, o sea, sentimos mucho orgullo de estar maravillosamente pasándolo bien. Mucho por Marbella, conoce mucho este entorno, ¿no? ¿Este concretamente lo conocías ya? Sí, conozco esta parte de Ojén bastante, y de Monda, y de aquí de Coín, y toda esta parte. Bueno, nos codeamos bastante, estamos en Marbella, y a dos pasos de Marbella, pues tenemos aquí todo este entorno, lo conozco, ¿no? El refugio de San Juan, de aquí, de que hay el refugio de Juanar, toda esta parte de por aquí lo conozco. Y aunque estamos en Ronda, pero Ronda es un paso de Marbella, ¿no? Y entonces lo que nos hace, ciudadanos de entorno familiar es Marbella, Torremolinos, Málaga, todo esto que es lo que vivimos. Es que Ronda es Ronda, vivimos en una ciudad privilegiada, pero sí que es verdad que tenemos con esta Costa del Sol, que es la que nos anima a tener esta convivencia que tenemos tan, tan buena y tan sana, por supuesto, y este disfrute de la vida, que estamos agradeciéndole a por supuesto, a las amistades que tenemos, diremos a Dios, el que le crea en él, ¿no? Porque esto que nos regalan, pues mucho, mucho bien. Y la verdad que nos sentimos orgullosos de estar en este entorno de Andalucía, en este caso Ronda Málaga, y lo pasamos muy bien. Y seguiremos haciéndolo, disfrutando de nuestros coches, que es lo que nos gusta, aparte de nuestro trabajo, que cuando tenemos que trabajar somos los primeros en el trabajo, porque el trabajo es fundamental y es una de las cosas que tenemos que llevar a gala, de que hay que trabajar mucho para que cuando puedas disfrutar, disfrutes verdaderamente de lo que tú has hecho, primero del trabajo y luego del disfrute de la naturaleza, de las personas y del entorno que te encuentras. Satisfacción, ¿verdad? Después del trabajo, disfrutar de este entorno. Pues muchas gracias, señor Leocadio, y que nos veamos mucho y en circunstancias tan buenas como esta más. Gracias, gracias a ustedes, siempre tan atenta como estáis, y la verdad que os doy las gracias siempre porque sois unos colaboradores de nosotros y nos ayudáis mucho en todos los repercusiones que tenemos de las tiendas de Marbella, Ronda, y bueno, que lo único que te digo que muchísimas gracias a vosotros, que tenéis una labor también muy, muy buena, por supuesto, gracias. Tenéis productos para llenar muchas capachas, ¿no? Pero la capacha, que mucha gente no sabe lo que es una capacha. Usted que tiene un museo, Leocadio, ¿qué es lo que es la capacha en sí? Bueno, la capacha es que anterior es una cosa que tradicionalmente se decía, ¿no? Las capachas era cuando se iban, de todas formas, los arrieros y estas personas que se juntaban en los campos, se cruzaban incluso los caminos, y la verdad que sacaba cada uno lo que llevaba y entonces compartían los alimentos, y esto es lo que se está viendo hoy en día, más o menos. Es una cosa de compartimiento, de compartir lo que es la alimentación. Uno trae tortilla, el otro trae filete, el otro trae, en fin, morcilla, embutido, y la verdad que este es un entorno, diremos andaluz, de los que, bueno, Andalucía hay muchos sitios, no otros sitios, ¿no? Pero Andalucía sí que es una de las partes compartibles totalmente de muchos productos de la serranía, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes siempre, gracias.